Angelito, súbete, anda. Si te quieres bajar, me lo dices ahora, ¿eh? Estamos. Se acabó la puta miseria, Angelito. La idea nace de descubrir que a través de un documental de Manu Marlaska en Equipo de Investigación en La Sexta, en 2013, la existencia de estos grupos organizados de bandas de butroneros y de aluniceros, empezar a indagar en ese mundo y descubrir que es gente muy organizada, gente muy profesional, gente muy preparada, que tienen no solamente un talento especial para lo que hacen y que son muy buenos haciendo lo que hacen y que alcanzan sumas de dinero muy grandes, sino que además tienen todo un entramado con abogados, de ahí el personaje de Mercedes, y que llegan a esferas muy altas a blanquear ese dinero, ¿no? Me parecía que era una película necesaria, que no se había hecho, además no entendía que no se hubiera hecho, porque eso es una cosa que pasa en Madrid, que es de Madrid, es como original de aquí, y me servía también para hacer un retrato de la ciudad de Madrid y de la corrupción transversal, y también hablando de la ley y hablando de la justicia, como el personaje de Fernando Duque, que se le están continuamente escapando de las manos por cómo están asesorados por personas como Mercedes. Entonces me parecía que había algo que no se había contado, que pertenece a la realidad y que había que llevarlo al cine. Yo no he querido llevarlo al cine como un documental, no he querido llevarlo al cine de una manera hiperrealista. He querido hacer una película espectáculo enraizada en la realidad. He querido contar la historia de Ángel, que es un joven que le mueve la ambición, una ambición desmedida y que quiere llegar de lo más bajo a lo más alto, como dice la canción, sin hacer lo correcto y de la manera más rápida. Y que al final, seguramente tanto él como el espectador, pues descubrirá que no hay mayor ambición que el amor. Y quizás para cuando lo descubre igual es un poco tarde. Pero eso es un poco lo que yo he querido contar con Hasta el Cielo. Y me he rodeado de un elenco de actores muy potente, muy contrastado, de jóvenes promesas muy potentes y luego de gente completamente desconocida en el mundo de la interpretación. Porque quería que ellos me ayudaran a dar frescura y verdad a la película. Y entre los escenarios donde hemos rodado, que son reales todos, y ese elenco, pues he conseguido, o creo que he conseguido, hacer una película que es una película muy entretenida, pero además es muy creíble y muy potente, ¿no? A mí no va a pasar ni nada. Tenemos 3 minutos antes de que llegue la policía. Hay que ir a muerte. Joder, joder. Bueno, pues yo soy Mercedes, la abogada de Ángel y de la mitad de esta pandilla. Y bueno, pues es una abogada que está muy familiarizada con este tipo de delitos. Estos son clientes VIP para ella, aunque pudieran parecer clientes menores, son gente que maneja muchísima pasta. Y aparte de que la paga muy bien, digamos que va a ser el link de conexión de Ángel, que quiere llegar hasta el cielo, y ella le lleva hasta el cielo, ¿no? Que es esa torre, ¿no?, que vemos en la película. Bueno, Duque es el jefe del operativo policial que persigue la banda de Ángel. Es un tipo que surge del barrio, pero que ha tomado otra opción. En un principio intenta ser protector y paternalista con Ángel, que acaba de empezar, con el personaje que interpreta Miguel Herrán. Está empezando en el mundo de la delincuencia e intenta sacarle de ahí diciendo: no estás yendo por buen camino, sal ahora que estás a tiempo. Pero, en fin, van ocurriendo una serie de cosas que van extremando la persecución, el enfrentamiento, la confrontación y muchas veces la frustración por parte del equipo policial, que no consigue trincarles como ellos quieren, ¿no? Pero no se lo ponen fácil. Oye, ¿y ese que está con tu padre? Es un madero. No me suena. Porque es de los jefes. ¿Te lo estás montando por tu cuenta? ¿Qué cojones está pasando aquí? Pues mira, ha sido una experiencia brutal a nivel de subidón, de energía, de potencia, de encontrar un aire fresco, de encontrar una mirada tan real
que te ha hecho, te hace estar a ti mejor, o sea, quiero decirte que te engrandecen, porque encontrarte con gente tan al no haber hecho nada, ¿sabes? También, o sea, esa frescura, esa potencia que les podía haber salido bien o no les podía, pero en este caso, de verdad, para mí estaban brillantes y solamente escucharles en escena, solamente mirarles, me parecía que la escena se hacía mucho más grande y mucho mejor. Y luego, a nivel personal, lo que traían al set, esas ganas, porque esta gente está mucho en Twitter y es una generación digital, como tú dices, pero tenían unas ganas, un respeto y una ilusión con esta película que no te lo puedes imaginar. O sea, cada vez que terminaban una secuencia se aplaudía, bueno, había unos subidones ahí emocionales, ha sido muy bonito, muy bonito. Bueno, una de las ventajas que tiene esta profesión es que te puedes sumergir en otras realidades. En este caso, en esta película, ha sido el mundo que traían ellos, ¿no? Ellos están fantásticos, tanto Miguel como el resto de los chavales están estupendos. Y, por otra parte, no ha habido nada de tontería, de eso que comentabas de Instagram. No, ha habido gente concentrada, auténticos profesionales, sí, que sí. Estaban un poco pendientes de nosotros, incluso a veces pidiendo consejo, o ha habido un ambiente de seriedad, de meterse de una manera lúdica en un trabajo a fondo. Eso es lo que se ha vivido, ¿no? Y luego sí, pues cuando sales del rodaje, pues me fui con mi hija, que tiene 15 años, a ver un concierto de Ajax y Proc. Y entonces, pues bueno, ves la otra realidad, pero lo que se vivía en rodaje era gente que querían hacerlo bien y querían disfrutar de la experiencia y estar ahí a tope, ¿no? Es el dueño de todo esto. ¿Viste? Es su hija. Hay una tía. Voy a casarme con ella. Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, pero sí. Me encanta la referencia de Scarface, porque en realidad es mucho más eso que una película de kinkies. Básicamente este es un Scarface real español. Y esa era la intención, de hecho. ¿A dónde quieres llegar? Arriba. Lo más alto que pueda.